Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo capítulo, nuevo episodio de ARK. Estoy aquí, como veis, con el oso. ¿Chocas al 5, Vegeta? Es el otro, el botón derecho. ¡Ahí! Muy bien, Vegeta. Pues nada, chicos, volvemos con otro episodio más de ARK. Para los que lo vean, porque son pocos, la verdad. Un saludo a mamá. Un saludo a mi madre y a toda la familia por ver estos vídeos. Y nada, decir, nos estáis poniendo por los comentarios, pero mucho, que vayamos a por medusas. Que de las medusas podemos sacar. Fargan, ¿nos lo están poniendo mucho? No, nos lo están poniendo. ¡Mucho! No me extraña, chico, que no veáis los vídeos. Bueno, en fin, chicos, nos estáis poniendo por los comentarios un montón que vayamos a por las medusas para conseguir hacer los mejores dardos tranquilizantes y así poder tamear antes a todos los dinosaurios. Pues bien, os vamos a hacer caso. A los 3 o 4 que lo ponéis por los comentarios, os vamos a hacer caso, ¿vale? Y vamos a ir a por las medusas. Pero nos han dicho los dioses. Muchas gracias a los dioses por ponerlo por los comentarios. Tenemos contratada gente que es la que pone los comentarios en los vídeos. Pues escucha. Hemos hablado con los dioses, ya sabéis que nosotros tenemos una conexión con los dioses y podemos hablar con ellos. Y nos han dicho que la mejor forma de cazar a las medusas es con el basilosaurio, ¿vale? El basilosaurio es una ballena que por lo visto es inmune al ataque de la medusa. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Esto es una cadena de catastróficas desdichas. ¿Por qué? Porque para conseguir el basilosaurio, que se tamea de forma pasiva, necesitamos carne de cordero. Le encanta la carne de cordero. No ha visto un cordero en su vida, probablemente el basilosaurio, pero le encanta su carne. A ver qué hace un cordero en el mar. ¿Cuándo han cazado cordero en las ballenas? Nunca se ve. Pero bueno, pues dice bastante. Fargan, tú piensas que los corderos se meten a beber agua salada, ¿vale? Habitualmente. Totalmente, los corderos, vamos. En mi pueblo hay un mar donde los corderos van ahí a beber. Es increíble. Pues sí, chicos, pero bueno, Vegeta, ¿sabes qué dicen? De la mar el mero, de la tierra el cordero. ¿Sabes? Es un dicho. Es un dicho que supuestamente de la mar el mero, de la tierra el cordero, ¿vale? Sí. Bueno, si no lo sabéis, chicos, eso es un dicho que se dice, que de la mar el mero, que es lo mejor el mero, y de la tierra vamos al cordero. Te lo voy a decir 30 veces más, Vegeta. Estoy alargando el vídeo para llegar a 10 minutos y poner anuncios. Pues escucha, Vegeta, hoy vamos a ser pastores, ¿vale? Vamos a ser pastores. Ostras, porque ya tenemos localizados. Escucha. ¿Sí? Adivina el cantante. Vamos a ser pastores y hay sol. ¿Pastora Soler? Sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Vegeta, hijo! Adiós rogando y con el mazo dando. ¡Para! Que a los pingüinos los matan muy deprisa con el mazo. Es verdad, que nos dan. ¿Qué nos daban los pingüinos? Ceciñe. En fin, los pingüinos nos daban el Sile. Composite, sí. Sile Solate o algo así. Bueno, sí. Chocolate no daba. No daba látex. Pues escucha. Látex. Para hacer 50 sombras de ARK. Llevo mucho tiempo aquí sola a las dos. Y ese mazo por... le empiezo a ver atractivo el mazo este que tengo entre las manos, Vegeta. Imagínate tú dónde lo tenía yo anoche. Pues chicos, ponte el mazo, Vegeta, que vamos a ser pastores y todo el mundo sabe que el tío de la vara va con un mazo. Escucha. Sí. Vamos a por las ovejas, cógete el volador. Sí. Cógete el volador y vamos a subir por aquí. Ahí. Porque te hace gracia, porque. No, pero lo del mazo, me estoy riendo. Te ha hecho gracia, vamos a subir por aquí. Lo de que lo tenían metido anoche, ¿dónde lo tenían metido? Vale. A ver, Pues mira, ya está, aquí hay una cabra. Ya está fargando. No, las tengo yo localizadas. Está aquí nuestra. No, que aquí hay una. Aquí, donde estoy yo. No, que aquí hay otra. Fargan, de hecho es la más bonita que he visto. Fargan, mira, ¿me puedes venir, por favor? Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Escucha. Al lado de casa, vete al lado de casa. Vale, te veo. Me persigue un cangrejo, me lo voy a llevar. Tírale para abajo. Vale. Sí, tírale con nuestro dinosaurio. Ya está. Vale, perfecto. Vale, entonces, observa, escuchad, ¿cómo se les tameaba? Porque cuando les hemos matado nunca he llegado a tamearlo. No, cuidado, porque estas ovejas hay que hacerlas así, ¿vale? Te tienes que poner enfrente de ellas. Y la bajas así con el mazo. Le quitas 7, Ahí, dale, que ya ha muerto.
Perfecto. Escucha. Pícala, 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 espera. Cordero crudo, me da. Vale, cordero crudo, eso es lo que necesitamos, cordero. Y ahora ven aquí. Sí, mi señor. Que por cierto, voy a probar el arma que encontramos en la cueva. Bueno, escucha, que ese arma dice que está forjado por. Por los dioses. Este dinosaurio es el enemigo. No me acuerdo si este era. Este nos atacaba, eh. A ver, pero bueno. Hagan, todo dinosaurio es amigo siempre y cuando lo trates con honestidad. Este es el nuevo arma que encontramos. Increíble. Me voy a acercar más porque parece ser que. Espérate, espérate un momentito, que le voy a dar otra en la cabeza. Escucha, es que está medio metro y ha fallado. Madre no, no, que no fallo, no estoy fallando, vamos, le estoy reventando, mira. Pero qué lástima, si no está dando ni un tiro. Pero que no es. Vegeta, que la estoy reventando. Farran, la dame, dame un cartucho, dame un cartucho. Mira, mira. Cartucho. Ahora sí. Te lo llevo. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Cuidado con esto, hay un bicho aquí que. Cuidado, ¿tienes cordero ya? ¿Tienes el cordero? Tengo ciento y pico de cordero, no sé cuánto necesitamos. Con ciento y pico suficiente, ¿vale? Eso le encanta a la ballena, el cordero. Este bicho, este es el bicho que yo te decía. Yo creo que esto nos ataca, No, si vas con cuidado. Acércate a él, a ver si te ataca. Mira. No, de hecho Fargan se le puede domesticar por detrás. ¿Qué va? Que sí, que sí, que sí, mira. Pero si este es el que intentamos el otro día dormir y nos atacó, ¿te acuerdas? Claro, porque le intentamos dormir, pero si tú eres pacífico con él, él es pacífico contigo. Toma. Fran, deja de matar cosas. Oye, poco se habla del Quetzal que tenemos donde estamos construyendo nuestra futura casa. Poco se habla, oye, ¿cómo estaba matando a unos animales? Oye, está el servidor un poco extraño, ¿eh? Escucha, a la oveja esa le he metido tres tiros en la cabeza. Y no le haría el daño. Tenías que disparar al cordero, no a la oveja. Vale, Fargan, nos vamos entonces en busca Vámonos, de una buena sí. ballena. En una buena ballena, que además nos vamos a ir con los megalodones para que no se nos complique el asunto, ¿vale? Bueno, siempre se nos puede complicar, ¿eh? Eso también es verdad. Vale, vamos por aquí. Pero bueno, leyendo consejos, comentarios y demás, sin duda puede ser una gran aventura la del día de hoy. Sí. Escucha, que también te digo una cosa, que creo que la temporada de la serie que estamos siguiendo de Ark, nunca ha habido un episodio donde hayamos hecho dos cosas iguales, ¿eh? Nunca. Exacto, nunca, nunca. Nunca lo hemos hecho. Pero Vegeta, tienes que venir. Tienes que venir a casa a recoger tu traje de buzo. Vaya por Dios. Ahí, coge tu traje de buzo. Lo tienes según entras, en el armario de la derecha según entras. Fargan, ¿qué hace Cuerni aquí abajo? Ah, es verdad, que lo tiras tú. Lo tiré para abajo. No ha muerto, ¿no? Qué vale. No, estoy subiendo, Fargan. De vale, momento, perfecto. Ningún dinosaurio se nos ha muerto a excepción de los tuyos. Bueno, se ha muerto alguno, ¿eh? Tu tiburón, aún recuerdo tu tiburón. Vale, ¿dónde está el traje, este de buzo? Según entras, al armario de la derecha. Bueno, traje de buzo o trabuzo, lo llaman algunos también. Sí, trabuco lo llaman. Escucha, no me deja coger el este, ¿por qué? Fargan, vamos a pata vale, entonces ya, tengo, ¿no? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo en el hombro? Espérate, genial. Este vale. No me lo quiero llevar. ¡Cuerni! ¿Qué tal, tío? Está aquí. Nos podemos llevar, si quieres, Fargan, a Pingu. A Pingu, Pingu. Pingu en nuestras aventuras acuáticas siempre se viene. Vale. Pero bueno, no voy a subir a por él, también te lo digo. Me da toda la pereza. Fargan. Joder, pues estaba yo aquí, tío. ¡Fargan! Mierda. Me voy a morir. Casi muero, Vegeta. Está a puntito de morir. Vale, dime. ¿Cómo puedes morir? De verdad, yo nunca entenderé. He saltado, porque he saltado y ya sabes que las alas no se te abren si te has pegado una pared. ¿Vale? Recoger. Vámonos. No se viene Pingu, tío. Ya está. Ya está. Pues está enfadado, Fargan. Ya está, Pingu está cabreado. Está castigado porque se portó mal el otro día. Vale, estoy equipado con las cosas de buzo, ¿eh? Yo todavía no. Cuando lleguemos. Tenemos que buscar ballenas, ¿vale? Vale, escucha una cosa, ¿y si no han comido? ¿El qué? No, que si la buscamos vacías. Una lápida para ese chiste, por favor. Vamos a hacer como los dioses nos han dicho, que tenemos que hacer el cementerio del humor. Los peores chistes serán enterrados en una tumba y no podremos volver a nombrarlos. Lo peor es que no lo han dicho, que es lo más gracioso. Yo creo, Vegeta, que deberíamos alejarnos de esta zona, que luego se nos lía con los megalodones, ¿vale? Sí, de hecho, ahí sigue uno ahí abajo, Fargan, vamos a matarlo. Mira, aquí viene un megalodón.
Megalodón, pues le damos un buen bocadillo. Viene a olisquear, esto le sirve también luego para subir. Este delfín pues ha pillado un daño colateral por meterse donde no le llaman. Vale, colmillos, megalodón, killet. Vale, Fargan, vamos, Fargan, vamos, Fargan. Estoy dando, estoy dando. Este tiene que ser un nivel potente, ¿eh? Nivel 150. Pues si no es 150 le falta poco, porque está resistiendo lo que no está escrito, ¿eh? Le queda un bocado, ¿eh? 145 era este megalodón. 145, ¿cómo lo detectamos ya? Y sabemos qué nivel es cada uno, ¿eh? Simplemente, hombre, con un mordisco. En función del aguante, lo detectamos. Vale, vámonos cuando para afuera. Cuando vinimos aquí, ¿te acuerdas, Fargan, que no sabíamos ni cómo eran 2 más 2? Pues antes nos llamaban niño rata, pero ahora, mira mi imperio. ¿Quién dijo eso? Dani. ¿Cuándo ha dicho eso? Lo puso en un tweet. Menos mal que está saliendo la vena ya. Vale, escucha, Vegeta, voy a sacar el mapa. Sí. ¿Y que vale, tiene un imperio el vale, chico ahora? Eso parece. A mí me cae bien el chaval, ¿eh? No, si el chaval, el chaval se lo ha currado. Sin conocerlo, ¿eh? Mira que no... Que se no ha ganado, el imperio se lo ha ganado, desde luego. Hay una marca que se llama Imperio Clandestino. Vale, vamos a alejarnos, ¿eh? Me estoy alejando de todos los megalodones y de todo. Pero Fargan, yo estoy luchando contra ellos. Ah, pues genial. Pues, ¿por qué sigue? Fargan, una ballena, una ballena, una ballena. Pues espérate que ya tengo un megalodón yo aquí también. Tengo pero... dos, estoy luchando contra dos. Vale, vale, yo me estoy cargando a uno también. Don Vendidas. Vegeta, que estoy luchando yo también. Y tengo a 80 delfines aquí que vienen a olisquear, que son muy pesados los delfines. Mira, nivel 100 ya, me he matado. Vale, Vegeta. Quedamos. A ver, mira tu mapa. Que tengo aquí una ballena. Mira tu mapa, que estoy luchando, anda. Pues es que no te veo, Vegeta, no te veo. Mejor vente conmigo. Ahora que me matan, que me matan, que estoy luchando, hijo, que estoy luchando todavía. Voy para allá, que tengo a 2 megalodones, Vegeta, que me están... ¿Tú entiendes que me están atacando a mí también? Por eso te estoy diciendo, simplemente con todo mi cariño, Fargan, estoy luchando porque soy... Vale, pues yo con todo mi cariño te digo, Vegeta, tengo a 2 megalodones y 2 mantarrayas pegándome, ¿vale? Pero vale, con todo mi cariño. 150, ballena 150. ¿Dónde? Ah, ahora sí te interesa Vegeta, ¿no? Venga. Ahora me interesa, Vegeta, ¿dónde estás? Mira, ¿ves mis testiculacos? Pues me los puedes comer. Pero bueno, ¿de dónde están saliendo todos estos megalodones, Vegeta? Yo tengo una batalla mucho más épica que tú. No, porque es que yo ya he acabado mi batalla. Mira, te voy a decir las coordenadas. ¿Vuelve donde estábamos antes? Vale, vuelvo. Vuelvo para atrás, dime coordenadas. Las coordenadas antes de entrar a... Según hemos salido, Fargan, del sitio este a mar abierto. ¿Sí? Me verás, sí, asoma la cabeza a lo alto. Estoy ya asomado. Voy por encima del agua. Te veo, ¿me ves? No. Enfrente de ti. Sigo para adelante, ¿no? Vale. Sigue, sigue. ¿Me has visto ya? Sí, sí, te he visto. Pues mira aquí abajo, anda, tontín. ¿Pero te has visto las mantarrayas que hay? Pues venga, por ellas. Vale, pues me voy a poner el traje de buzo. Primero. No, si aquí lo que hay que hacer es. ¡Ay! ¡Mira, Fargan! ¡Mira lo que me ataca! ¡Fargan, por Dios! ¡Voy, voy, voy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fargan! ¡Me las como, me las como, me las como! Vale, mira, mira, está aquí la ballena, Megalodón, megalodón. Nos quitamos al megalodón antes. Vale, vale, está aquí. Cuidado, 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 que va por la ballena. Vente, vente, vente. Aléjalo, aléjalo. Vale. Aléjalo, aléjalo. Ahora, ahora, ahora. Vamos. Ya está medio muerto. No, cuidado, cuidado, cuidado. No ataques, no ataques, no ataques. Espérate, que la ballena esta quiere observar. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, solo queda la ballena, Solo queda la ballena. Vamos a dejar el megalodón aquí, ¿vale? Vale. Y hay que darla de comer. Hay que darle de comer por detrás. Si quieres, Fargan, sujétate a mi culo. Vale, vale, me sujeto con la pistola, ¿vale? Claro. A ver, ¿dónde está la pistola? Que sepas que estoy a la mitad de la vida, ¿eh? Vale, ¿dónde está mi pistola? Aquí. A la 3. Me sujeto. Vale, dale. Lo llevo. Pero necesito que me pongas... ¿Le puedes poner el cordero a tu tiburón? Sí, pero pesas mucho. En cuanto puedas...
Espera, es que estoy dejando a mi megalodón ahí perdido, tío. Te voy a haber puesto en el hombro perfectamente. Se va al fondo marino, Escucha, ¿le has metido al megalodón tuyo? Toma, espera, lo meto. ¿El cordero? Toma. ¿Lo tienes? Sí. Se va a las profundidades marinas, Fargan. Esta ballena sabe lo que hace. Vale, pues tienes que ir rápido. Espérate. Me voy a soltar, me voy a soltar. C. Voy a super... Ahora sí, mira. Está aquí pillada. Vale, vale, voy a darla de comer. A ver, inventario. Me pongo el cordero en el cero. Casi la doy. Espera, 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 espera. Increíble el fondo marino, de Fargan. Vale, 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 ha comido 54% ya, Ha soltado tinta, ha soltado tinta de cama. Tinta. Bueno, bueno, bueno. Fargan, es súper sencillo cestamearla, ¿no? No, 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 súper sencillo. De hecho, la tameo de una, la tameo de una, Sí, pero lo que necesitamos, claro, evidentemente, es quitarle antes las mantas. Las mantarrayas que la acompañan, sí, pero lo hemos hecho muy bien, Vegeta. Vale, si no sería... Y 150, que además estaba llena de mía, porque la he encontrado yo. Vegeta, estaba llena de mía, tío. Va por un megalodón, va de derechita. Quiere complicar el episodio, quiere complicarlo. Voy ¿eh? Yo a por él, voy a por el megalodón. Vale, estoy esperando a que tenga, a que vuelva a tener hambre. Oye, este delfín. Este delfín 140, aquí, Vegeta. Sí, tú domesticas una ballena y un delfín, ¿no? Vale. No, 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 que está aquí el delfín con la ballena persiguiéndola, no sé. La está oliendo el culo, creo que. ¡Ah! Es que los delfines se comen la cagada de la ballena. Sí. Sí. De toda la vida. Me dice que espera que esté hambrienta, tío. Tengo que esperar, Pero vale. Una más, le doy una más de comer y se tamea, Tú sabes, Fargan, que a mí siempre me hubiese gustado hacer buceo. Podríamos ir a hacer bucear. Hacer buceo, perdón. Pues sí. Pues sí. Yo, sabes lo que, yo quería hacer un curso de buceo. ¿Tú te apuntarías a hacer un curso de buceo? Sí. Que sí. Que llevo yo mucho tiempo buscando a alguien que se apunte. Ah, pues yo estuve mirando y todo para hacer cursos de buceo. Porque me encantaría hacer un curso de buceo. Yo también. Y me gustaría bucear con ballenas. ¿Y con tiburones? Y con tiburones me daría... Bueno, podríamos comprarnos un taser. Pues sí. Que aquí los venden, los taser. Pues exacto, salimos de Andorra con un taser y nos vamos al mar. Vale, la cosa es, ¿esta ballena vamos a poder trasladarla hasta casa? Si la conseguimos vaciar... Van a venir mantarrayas a por mí, seguramente, La veo. No tiene hambre la ballena, le está costando... Ballenita, ¿puedes comer un poquito, compañera? Cuidado, cuidado, no le des sal. No le des sal cuidado, que está haciendo cosas extrañas. Ya está. Te he quitado la manta, Fargan. Escucha, que le he dado de comer otra vez y no se ha tameado nada. Es que hay veces que depende de muchas cosas, de muchos factores. Tú piensas que igual ahora sí que va llena. Va llena de cordero. Escucha, como se me rompa el tío, antes de tamearla, me voy a cagar en todo, Vale, vuelvo a bajar. Escucha, le he dado de comer otra vez, Vegeta. Y con una comida se ha tameado casi en la mitad. Y luego ya. Con la otra no se ha tameado nada. Ya, pero eso pasa a veces, Fargan. En verdad es como si lo hubieses... Tú imagínate que en vez de tener un 50 tuviese un 20 y pico. Lo que pasa es que te ha puesto un 50. Vale. Vale, perfecto. Oye, mi tiburón, mi tiburón. Es aquel lo de allí. Lo tengo localizado, además. Lo voy a coger en mi hombro, ¿vale? Vale, es aquel de allí, creo. Tranquilo, Fargan. Si tus episodios, otra cosa no, pero te ayudo siempre de todo lo que pueda y más. Claro que sí, Vegeta, tío. Ojalá hicieses tú lo mismo. ¿Que le está persiguiendo un delfín 150, Vegeta? Perfecto. ¿Este delfín que me está persiguiendo es nivel 150? ¿Cómo se tamea? Mira. A lo mejor con pescado por detrás. Dame pescado. ¿Tienes pescado? Espera, mi tiburón tiene. ¿Le puedes tamear por detrás? Sí, sí, por detrás se tamea, Vale, hecho, ya está, lo estoy tameando a la vez. Vale, perfecto, perfecto. Además, viene detrás nuestra. Doble tameo, Fargan, así somos nosotros. Joder, un delfín y una ballena, 150 los dos. ¿Qué posibilidades? Espera, que estoy viendo otra ballena ahí a la izquierda, ¿Qué posibilidades habría de que no Fargan, Fargan, que no es broma, que estoy viendo otra ballena ahí a la izquierda. Te voy a decir el nivel. Pues no la veo.
Fargan, te sigue el delfín, ¿vale? No lo pierdas de vista, voy a hacer una cosa. No, no, si me va siguiendo, me va siguiendo, no hay problema. Pues antes nos estaba persiguiendo uno 140 y ahora de repente estaba este 150 persiguiéndonos. Pues nada, si, si quieren venir a nosotros los de 150 para que los tamemos, que vengan, no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Oye, ballena, de verdad, por favor. Vale, veo otra ballena, a ver, un momento, ahora la estoy viendo. A ver, Fargan, tranquilo. Es que se me va a romper el este, como tal. Nivel 50, le faltan 100 niveles. Espera que está hambriento, nada, espera que está hambriento todo el rato. Claro, que es que el propio nombre lo indica, Fargan. Vamos. Sigue llena, debe ser. Eso va a ir a la tumba del cementerio de los chistes, ¿eh? Subo. Te has cansado, deja de moverte para recuperarte. Uf. Vale. Me he cansado, tío. No se me recupera, no se me recupera la esta, Vegeta. ¿La qué? La estamina. No puedo darle de comer, si no se me recupera la estamina. Podría darle yo, Vale, pues síguela un poco. No, pero necesito tu cordero. Métemelo. Es que aunque me quede parado, tío. Llévame hacia ella, espera. Llévame hacia ella con el. Que pesa más que otra cosa. A ver, si te quieres enganchar para ir más deprisa, vale, pero que luego sepas que yo no te puedo. No, no, me tienes que sacar a la tierra, tío. Me tienes que sacar a la tierra. Para recuperar la estamina, ¿vale? Pero, ¿por qué no usas el gancho, chico? Toma. Vale, vale, lo voy a usar. Vale. Me voy a la tierra, ¿vale? Ok, yo les sigo ahora mismo. Les estoy siguiendo, Fargan. Tú manténlos localizados, ¿vale? Me gusta porque las ballenas son súper lentas, pero en verdad son veloces, pero, ¿sabes? La percepción es de lentitud. Sí, también, por ejemplo, al delfín le cuesta mucho tener más hambre. Subo a la superficie. Vale, estoy saliendo a la superficie. Joder, tío, ¿cuándo sales a la superficie, hijo? Vale. Esa boca, Fargan. Vale. Vale, recargando esta mina. Vale. Nada, que no está hambrienta todavía la delfina. ¿No está hambriento? El delfín no, el otro no lo sé. El otro te confirmo. Tampoco. Joder. Es que creo que ambos comparten alimento. Estómago. Sí. Vale, Fargan, aguantamos. Lo bueno es que nos tenemos localizados y vamos poquito a poquito, suave, suavecito. Todo esto que la gente sepa para qué, ¿lo has explicado adecuadamente? Sí, como nos dijeron, como nos están poniendo por todos los comentarios, que necesitamos las medusas, estas ballenas son inmunes al ataque de la medusa. Vegeta, tengo un megalodón por aquí, ¿vale? Y yo tengo una. Vale, pero te estoy viendo, vale, sé dónde estás. Voy para allá, ¿vale? Mira, viene hacia mí, viene hacia mí. Le acabo de dar pescado crudo al mío, vale. Igual la tuya tiene ya. Vale, voy a ver si le puedo dar. Hay una manta aquí, Fargan, que voy a intentar llevármela. A ver si quiere venir conmigo. No, no viene, bueno, igual no te hace nada. Nada, tío, espera que está hambriento, tío. Vale, pues aguanta. ¿Sabes qué nivel es la manta? No me lo creo, ¿150? Nivel 140. Me vale. Pero no me está atacando la manta, es súper raro. No, no, es que creo que se le tamea. A ver. Como no tenga hambre, Vegeta, se me va a acabar el oxígeno, tío. Vale. ¿Y mi tiburón? Ah, tío, espera que esté hambrienta, tío. Vale, más 60% el delfín. Vale, esta sigue en el 54, tío, se lo he dado de una. Bueno, tranquilo, ya verás tú. Fargan, en este juego hay que ser pacientes y encima la gente está viendo. A la gente que le guste el tema acuático, vale. Este es el mejor episodio posible. Sí, sí, que luego nos dicen que no salimos de aventura ni nada, pues toma aventura. ¿Quién ha dicho eso? Me lo ponen por los comentarios, que tenemos que salir más de aventura y no hacer tantas cuevas. Pues toma. Bloquéalo. A ver, bro, ese comentario hay que bloquearlo. A ver qué nadie dice, ¿sabes? De nosotros, Fargan. Espera que esté hambriento, o nada.
La manta esta es que se le pega aquí al culo. Vale, vale, ya puedo. Tameado. ¡Vamos! Tameado. Vamos, 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 vamos. Qué bonita es, qué bonita. Tiene unos dientes súper afilados, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale, te está siguiendo, te está siguiendo. Dale a la U. ¿Qué hace? ¿Por qué me está atacando todo? ¿Qué está pasando aquí? El delfín, Fargan, el delfín. Oh, ha pillado la manta, tú. Ha pillado la manta. Vale, le digo que me siga, ¿vale? ¿Y mi delfín, tío? ¿Dónde está tu delfín? Este es nivel 15. Creo que es el que ha matado. Ah, no, es aquí. Nivel 150 es este. Sigue tameándose, ¿no? Vale, tu tiburón. ¿Puedes sacar tu tiburón? ¿Puedes sacarle del hombro para echarle? Es el tuyo. Vale. Vale, colmillos. Ven aquí que te monto. Vale, la ballena ya me sigue, ¿vale? Vale. Ahora hay que cargarse de ese delfín. Ballena no. Se llama Vacius. Madre mía, Vacius. ¿Cuánto le queda a tu delfín? Pues antes quiero que empezara también al otro, ¿vale? Entonces. Pero le queda un huevaco y medio. Pero este es el 150, ¿no? Sí, el que estoy siguiendo yo, ¿no? Sí. Pues lleva. Lleva poco, Fargan lleva poco. Vale, a ver, podemos aguantar un poquito a seguirle, ¿no? Es un 150, sí. Tío. Lo he perdido. Fargan, que he perdido mi delfín. No será este de aquí, ¿no? Es ese, es ese. Este está aquí. 150, le estoy viendo. Es que creo que había 250, ¿eh? No sé. Pero este es seguro, 100%. Este, ¿ese no es 150? Sí. Es que, tío, no quiere comer, no quiere comer. A que me lo cargo. No, 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 no te lo cargues, no te lo cargues. Que son súper rápidos en el mar. Entonces lo quiero. Pero es que es muy, muy, muy pesado, tío. Vale, pues es una hembra, ¿vale? ¿Qué porcentaje llevas de tameo? Pues no se está quieto, no te sabría decir. ¿A quién está persiguiendo? 99.6, 99.6. Ah, bueno, pues ya está, casi, tío, ya está. Un bocado más y en cuanto le des, no, otra más. De efectividad de tameo, digo. De otro, un 20%. 96.6, eso es que le hemos dado un bocado o algo, ¿eh? 99.6. Con la pelea. Ah, 99.6, vale, entonces no va mal. ¿Y cómo va la barra de tameo? No sé si llega al 20. Se me ha roto algo. Se me ha roto algo. Y espero que no sea. No sé si es el oxígeno. El oxígeno. Vale, Vegeta, ya no puedo bucear más. Vale, pues si quieres, yo me encargo del delfín mientras te vuelves a casa con todos. Vale, voy a volver a casa con. Te quedas tú con tu tiburón, ¿vale? Sí, claro, claro. Con este. Voy a volver a casa y voy a hacer la montura de la esta, ¿vale? Vale, Fargan. Y vale, luego vuelves. O voy yo con el delfín. ¿Sabes? Ya cuando quieras, vienes tú con el delfín, ¿vale? Cuando pueda, más bien. Yo despido allí el episodio, ¿vale? Vale, gracias, Fargan. De nada, tío. Que sea lo mejor. Gracias, Vegeta, yo también a ti. Chao. La ballena, vale. También te digo que es un poquito lenta, ¿eh? Claro. Porque va llena. Pero no, fuera de broma, es que igual tiene mucho peso, tú, ¿eh? Puede ser, no sé qué efectividad el tameo tendrá, pero tiene nivel 224, creo que es el máximo. Sí, no hay ballena más grande que esa. Me pica la curiosidad por ver la vida que se le puede meter a este bicho, tío. Tiene que ser, vamos. Buah, exagerado, exagerado. Mucha vida. Una auténtica burrada. ¿Sabes qué vamos a hacer fuera de cámara? Vamos a tamear otra para mí. Pues sí, necesitamos otra ballena para ti, porque tenemos que ir a cazar las medusas y tenemos que ir los dos con ballenas. Que va a ser el siguiente episodio, eso, ¿no? Cazando medusas. Sí, tenemos que cazar las medusas con las ballenas y luego intentar hacernos los dardos tranquilizantes mejorados, ¿vale? Que son los mejores dardos tranquilizantes, vamos, básicamente del juego. Claro, porque son mejorados. Vale, y esos dardos nos permitirán tamear con una velocidad inhumana. Exacto. Como inhumana es mi ballena, que. Que no es humano, claro. Que la he perdido. Que venía detrás mía, pero creo que se ha quedado en una roca, Meti.
Vale, Fargan, creo que le queda esto dos bocados, ¿eh? Un bocado creo que le queda. 80% llevo. ¿Fargan? Sí, sí, estoy buscando a mi ballena. Ballena, por favor. ¿Has perdido una ballena, Fargan? Porque se queda varada, como las ballenas. Se queda varada y no se sabe. Oh, liberad a la ballena Willy. ¿Cómo era eso? Wally. No, Wally no. Liberad a Willy era. Pues mira, la podemos llamar Willy a la ballena. Vale, creo que me la puedo llevar hasta casa sin ningún tipo de problema. No te puedo confirmar. ¡Vamos! Pero espero que entre por aquí, ¿eh? Si entra por aquí no habría problema. Fargan, tengo a Delphus. Muy buena, vacíos. Vamos a ver. Esto. Igual le saco esto. Vamos, vacíos. Fargan. Hay una ballena. Alfa. Aquí. La quiero tamear. No, no, una ballena de las gigantes, de la Moby Dick. ¿Te acuerdas de la Moby Dick? Pues la tameo. Pues alfa. La tienes ahí. Voy para allá. Lo estoy viendo, Fargan. ¿Estás viniendo ya? Escucha, aquí tengo una ballena. Fargan, ¿qué es esto? Fargan, un macho Let Sit Cis. ¡Oh, Raptor Klaus! Raptor Klaus, tío. Qué pesado es, de verdad. Fargan, ¿qué bicho es este, tío? Espérate. Raspar carne. Fargan, que le acabo de quitar. Fargan, dime. Que estoy raspando la carne de un. Rapa, dura. Te acabo de decir. No es broma. Te voy a decir que he conseguido. He raspado carne. Cómo te encanta, raspar carne. Fargan, tengo un bicho aquí del tamaño. Y me dice que 9 minutos para raspar más carne. Me ataca. Raspa. No, que me está atacando. Buenas, Arki. ¡Ostras! ¡Fargan! ¿Qué? Que no se te líe, Vegeta. Voy a ver que si se me lía. Voy a ayudar a mi ballena, tú, que está teniendo problemas aquí con las peañitas. Bueno. Tranquila, ballena, tranquila. Estás conmigo. No pasa nada, no pasa. Relájate. Venga, ya está. Vamos. Hace el sonido de la ballena. ¿Cómo? Hace crululo por debajo del agua. No, las ballenas hacen. Pues eso lo hace. Mucho. Justo. Vamos, hija, por favor, llega a casa, por Dios. Estoy viendo la barca. Lo bueno es que nos hemos hecho la casa justo donde hay una zona de agua de la leche para tener animales acuáticos, ¿sabes? La casa, mejor sitio no podríamos haber escogido, Fargan. Mejor sitio no podríamos haber escogido. No. Vale, estoy en casa ya, ¿vale? Vale, pues. Pues cuando quieras. Me das un segundito, que me bajo. Escucha, ¿dónde está nuestra casa? En el 40, entre 40 y 30, ¿no? Sí, en la isla central. 224 nivel, ya ves, chaval. Vale, la voy a decir, se ve quieto. Vale, quédate quietecita. Vale, voy a crearme la montura, ¿vale? Vale, Fargan, yo mientras estoy llegando con mi Delphus. Vale, perfecto. ¿Has conseguido el delfín ya? Claro. Buenísima. 2x1. 2x1 en tameo, Vegeta. Sí, hoy ha cundido. Ha cundido. Vale, voy a hacerme la esta. Que sepáis que esto va a estar aquí hasta el final de la serie. Será pronto el final de la serie, pero los adornos navideños se van a quedar aquí para los restos. A ver. Fargan, bueno. A ver. Otra vez. Escucha, que yo igual no voy a llegar hoy. Montura de basilosaurio. Sí que llega, Vegeta. Obviamente. ¿Tú estás viendo lo que estoy matando? ¿Te sale la parte superior? No, la verdad es que no. A ver, ¿qué se necesita para la montura? Basilosaurio. En herrería. O sea, aquí. Madre mía. Aquí. Basilosaurio.
¿Dónde está? ¿Por qué esta música tan emocionante? Basilosaurio, me la puedo crear. Vale, me la estoy creando, Vegeta. En cuanto me la cree, voy en tu busca con el vallenato. Fargan, era el riachuelo de abajo, el del medio, ¿no? El del medio, Vegeta. Voy para allá. Era el del medio. Vale, no sé si es... Oye, los teletransportes estos para bajar abajo. Es lo mejor que hemos hecho, de lo mejor que hemos hecho, Bueno, más bien para subir, porque para bajar tampoco con saltar valía. Sí, con saltar ahora que tenemos las alas, pero bueno, antes se quitaba vida. O el gancho, piensa. O el gancho. Vale, a ver, vamos a ponerle la montura. Bueno, llevo al tiburón Fargan con menos de la mitad de la vida. Vale, Vegeta, tengo a la ballena. Bueno, quiero ver eso cómo es exactamente, Fargan, porque tiene que ser flipante. Bueno, cómo se mueve esto, cómo se mueve como un toro de bocado. Pero va veloz. Va, sí, no va lenta, Tenía que haber dicho, no va veloz, va llena. Vegeta, por favor. Me voy a subir de nivel. 14.400 de vida tiene. 15.000. 15.700. 16.000. La estoy subiendo la vida, cada punto de vida. 17.000. 18.000. Pues nada, tírala fuera del agua que creo que sobrevive con toda esa vida de 19.000 de vida la he subido. 19.000 de vida, chaval. Eso es una locura, Fargan. Sube 800 de vida por cada punto. La podemos usar para que nos golpeen constantemente y nosotros matar a los enemigos. No, es una chetada. Ahora mismo creo que es de los dinosaurios que más vida tienen, ¿no? Sí, de hecho, la podemos llevar, Fargan, con nosotros, con los megalodones. Y que la ponemos en pasivo y ya está. Y con los megalodones nos cepillamos a todo lo que ataque. Sí, no, pero del tirón. O sea, flipante, chaval, la vida que tiene esto. 800 de vida por cada punto que le meto. Bueno, es que le he dejado. Y de daño no es que ande mal, que de daño tiene 301% de daño. Que cuando le subamos no la matan ni de coña, este bicho, No. Fargan, tengo un problema, a ver, las coordenadas son... Vale, estoy saliendo hacia afuera. Y las coordenadas son... Es el río central, Vegeta, del mapa. El río del centro, justo. ¿El de 30-40? El que está entre 40 y 50 y... Pues ese es el del centro. 60. Vegeta, tú ves el mapa y en el centro, si miras el centro, que es entre 40 y 50, el centro del mapa, es el río que hay. Este chico, de verdad. No pasa nada, mis queridos amigos. Pero vamos a ver, si es que es el río del centro del mapa, tú miras el mapa y el río que está en el centro. No, porque si te fijas, técnicamente hay dos centros. No hay dos centros. El centro del mapa es entre 40 y 50. Es el centro del mapa. La línea esa es el centro del mapa. Me estoy muriendo. ¿Cómo que te estás muriendo? Que no llego, Fargan, que mi vida no tiene sentido. ¿Cómo que no llegas? ¿Dónde estás? Estoy ahora mismo. A ver. Dame tus coordenadas. Ni siquiera me sale el mapa. Mi vida no tiene sentido ahora. A ver, sí, entre 40 y 50. Sí, estás entre 40 y 50, bien. Y entre 40 y 50 de abajo. ¿Estás pasado? En la esquinita. El borde de la izquierda. Pero si te has pasado, Vegeta. Claro que me he pasado. ¿Te has pasado 8 pueblos? ¿Te has pasado 8 pueblos de la casa? No, tampoco 8. Estoy dando la vuelta. Igual nos hemos cruzado. No, es que nos hemos cruzado. No, no es que nos hayamos cruzado, es que tú te has ido. Tú te has pasado de largo. Tú has llegado a casa y has dicho, me voy a pasar. Estoy dando la vuelta, ve dónde hay una pata. Una pata, nuestra isla hace una pata. Sí, que hace, bueno, que hace como una cosa extraña para abajo, ¿no? Sí, pues yo estoy en el lado izquierdo de eso. Vale, pues yo te he ido a buscar y yo estoy otra vez fuera, en el mar. Me alegro, tío. Sería genial que nos encontrásemos, ¿sabes? Te has pasado de largo, básicamente. Vale, pero estoy volviendo, que eso es lo positivo. Fargan me ha perseguido de todo. Yo no sé cómo sigo con vida. Me han destruido la armadura. Bueno, pero has conseguido sobrevivir, que es lo importante, Vegeta.
Vale, pues nada, necesitamos una ballena para ti y listo. Con esto, Vegeta. Sí, pero que esto lo conseguimos ahora tú y yo. Fuera de cámara en un momento. De hecho, hay varias. La gente valora eso también. Que cuando llegamos a los episodios, tenemos casi todo preparado en nuestras cabezas. Exacto. Eso hay que valorarse. Eso tienen que dar un buen like por eso. Que luego encima preparamos y jugamos fuera de cámara también, ¿sabes? Exacto. Que los niveles no se suben solos, por ejemplo. Eso es. Vale, Vegeta, estoy llegando hacia casa, ¿vale? Yo estoy, ¿sabes dónde? ¿Dónde? Pues a ver, te digo. En la parte justo de la cosa que haces un extraño. Vale, pues sigue por ahí, sigue por ahí. Tú sigue. Sigue hacia la derecha, claro, del mapa, ¿eh? Sí, claro. Es que esta ballena se... perdón, este... este megalodón como que se cansa mucho, ¿no? Bueno, métele una de estamina. Con un punto de estamina se te genera el doble. Con un solo punto que gastes en él, te da el doble de estamina. ¿En serio? ¿Cuánto tiene el tuyo de estamina? El mío no lo sé, porque no tengo el megalodón aquí. Ten cuidado que ahí cerca de casa uno de los dinosaurios de estos que te tiran de la montura, ¿eh? No, pero está al otro lado, si me equivoco. Yo sí. No, ahora está aquí en casa ahora, ¿eh? Ese dinosaurio. Mátalo, ¿no? Se me puede liar, ¿eh? No quiero que se me liar. Mejor no lo mates, déjalo estar. Tú ven hacia casa, ven hacia casa. Si en breve me tienes que ver, Fargan, yo creo que ya estoy llegando, mira a ver. Allí veo algo volando, ¿eres tú volando? No, yo no estoy volando, yo estoy en la ballena. Yo estoy en la ballena, ya te veo venir, ¿me ves? Estoy aquí en la ballena metido. No te veo, pero... ¿Me ves? Madre mía, qué vuelta da el mapa, sí. Mira. Pues Fargan, me he hecho... Fargan, mira, observa. Plu, plu, plu. ¿Qué es eso? Plu, plu, plu. Muy buena, Vegeta, Delfus. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Nivel 224. Mira cómo ataca, mira cómo come pirañas el Delfus, ¿eh? Mírale. Quiero poner una montura porque quiero ver cuánta velocidad tiene Delfus. Bueno, escucha, estamos dando aquí la vuelta de San Quintín. Está al lado de nuestra casa el dinosaurio de este tío que nos tira de la montura, ¿eh? Delfus se la hace pilladus. Pues Fargan, por aquí despediría yo el episodio, ¿no? Sí, que vamos a despedir el episodio por aquí, chicos. Ya tenemos la ballena, nos falta otra ballena para Vegeta y podremos ir a matar a las medusas sin que nos hagan efecto y sin que nos paralicen y nos puedan matar, ¿vale? Así que conseguiremos el veneno de la medusa para hacer el sedante extra este súper fuerte, y así poder tamear los dinosaurios que nos quedan por tamear mucho más fácil, de manera mucho más fácil. Así que dicho esto, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Qué bonita es tu ballena, Fargan, chao. Qué bonita, es roja, ¿eh? ¡Chao! Sí.